voz de la patria grande. Desde febrero de 2022 ha habido un aumento sin precedentes de solicitudes en Estados Unidos para cabildear, es decir, influir políticamente a favor de Ucrania de manera gratuita. Aumento de la solidaridad, empatía por la causa, nada más lejos de la realidad. Una investigación de Responsible Statecraft, publicada por The Guardian, ha revelado los verdaderos intereses. La mayoría básicamente busca, mediante su presión, que congresistas y miembros del gobierno aumenten el gasto en armas. El motivo, muchos de ellos, reciben millones de dólares de empresas contratistas del Pentágono. ¿Quiénes son y cómo actúan? Tomemos como ejemplo el bufete de abogados Hogan Lovells. Su asesor principal es el ex senador Don Coleman, quien ahora cabildea a favor de una fundación controlada por un oligarca ucraniano. Coleman es la misma persona que supervisó la recaudación y entrega de más de 260 millones de dólares para candidatos republicanos al Congreso durante las pasadas elecciones de medio mandato. A su vez, su bufete ha recibido 400.000 dólares solo el año pasado de dos empresas con contratos con el Departamento de Defensa relacionadas con el conflicto en Ucrania. Es decir, el mismo individuo encargado de suplir con fondos a candidatos republicanos está al servicio de un oligarca ucraniano y a la vez recibe dinero de compañías que se benefician del gasto militar en Ucrania. Otro ejemplo, la firma de cabildeo BGR, que según los documentos oficiales estadounidenses, trabaja para un miembro del Parlamento ucraniano y una asesora del presidente Zelensky. Esta compañía, a su vez, ha registrado pagos por valor de más de medio millón de dólares por parte de contratistas del Pentágono, beneficiados ampliamente por el conflicto. Por ejemplo, Raytheon, que recompensó a BGR con 240.000 dólares en 2022, mientras ya ha recibido más de 2.000 millones de dólares en contratos gubernamentales relacionados con Ucrania. Estas firmas no son las únicas, pero sirven para hacernos una idea de la perversa dinámica. Con semejante jugoso juego de intereses, no es de extrañar que el gasto en armas de Estados Unidos no haga más que aumentar y que los contratistas reciban casi la mitad del presupuesto. Un dinero que, como hemos visto, acaba siendo invertido, en parte, en los bolsillos de cabilderos e incluso políticos. Voz de la Patria Grande.